Hola a todos, el día de hoy les voy a decir cuáles son las fortalezas de cada uno de los finalistas de la Casa de los Famosos de acuerdo a su lectura de rostro. Pues empiezo por Poncho. Su fortaleza es la estructura de sus pómulos, porque nos hablan de una resistencia ante los ataques emocionales y que de alguna manera le gusta expresar emocionalmente todo lo que siente. Además, sus ojos, como de tipo rendija, nos hablan de una persona sumamente escaneadora de todo detalle, así que no se le va a ir nada. Está al pendiente. Sigue Emilio. Y fíjense que Emilio tiene una estructura bastante angulosa, lo cual le hace reaccionar de una manera adecuada, deteniendo. Todo tipo de elemento que pueda considerarse agresivo y está ahí dispuesto, aunque puede ser que él, por su delgadez, por esta estructura que él tiene, de repente las cosas sí le pueden sobrepasar, pero ahí está, firme en una estructura ósea que le ayuda a ser determinante, muy maduro para su etapa de vida, ¿eh? Ahora voy con Nicola, ya hemos hablado de Nicola y pues bueno, su fortaleza es que es una persona adaptable, que tiene la capacidad como una pelotita de rebotar hacia donde lo lancen y que es alguien que tiene una cordialidad para recibir las situaciones, incluso las agresiones de Wendy. Ahora, hoy con Wendy, pues bueno, Wendy, fíjense que tiene una gran fortaleza debido a esta estructura de la mandíbula que es bastante amplia, lo cual nos habla de una fuerza de carácter, una parte determinante que le ayuda a materializar todo tipo de, de proyectos. Y además, todo lo que piensa es algo que se va a llevar a cabo y materializarlo como una realidad concreta eso es lo que es su fortaleza ahora les voy a hablar de Sergio Mayer que pues él es un gran estratega siempre predominante la zona superior del rostro que nos habla de un pensamiento excedido con esas entradas bastante bueno para generar cálculos medición, todo lo que tenga que ver con lo estadístico y que le gusta mover las cosas o mover a las personas de acuerdo a lo que él sabe que es tendencia así que estas son las fortalezas con lectura de rostro de los finalistas y vamos a ver quién gana. ¿Tienen su favorito? Yo soy Rosalinda García, síganme en Grafos y Rostros para más lectura de rostro.